Básicamente, el área de administración flotamina es el cerebro, es el corazón de la mina, porque ellos se encargan de toda la distribución de los equipos, se encargan de toda la priorización de los materiales y tienen el contacto directo con la operación. En el análisis que hemos hecho, esta obligación privilegiada tiene dos puntos, ¿no? La primera es la vista que tenemos. La información visual que el despachador puede tomar acá directamente va al impacto de la producción. Estábamos conversando que si el despachador se da cuenta que en una zona están haciendo movimiento de cables o de repente hay un equipo limpiando, él solamente con una vista se va a dar cuenta acá y puede empezar a disminuir la cantidad de camiones, puede empezar a cambiar las rutas y ver sus prioridades. El otro punto que me quiero referir es al confort del despachador. Como te explicaba, este trabajo arduo de todo el día hace de que el despachador tenga que tener las comodidades. Era una necesidad porque nosotros queríamos que los despachadores tengan contacto directo con la operación. Nosotros estamos convencidos de que la necesidad de tener una visión panorámica de toda la operación es necesaria porque esto complementa a que el sistema tenga una mejor gestión. Una sala más amplia, más cómoda, nos ayuda bastante el tema de la mesa que sube y baja por la salud y como ven es pura tecnología que se encuentra. Entonces nosotros que monitoreamos prácticamente toda la mina, que hay 10, 12 pantallas que tenemos que ver, ahora lo tenemos de una manera más adecuada para todas las estrategias de mina que necesitamos para cumplir la meta, ¿no? Y el objetivo anual, ¿no? Nos dan la facilidad de tener la mejor tecnología que podemos tener al momento y eso nos ayuda en el día a día para poder hacer una buena gestión en todo lo que es el control de carguero y acarreo con todo el mina, ¿no? Es excelente, nos permite estar directamente, tener la visión y de todas las fases de la mina, al menos de lo que es carguillo. Tenemos la chancadora, tenemos los stops, tenemos las distintas fases, fase 6, fase 5, fase 8, fase 9. Tenemos una ubicación panorámica de toda la operación. Podemos identificar en momento, en tiempo real, cualquier deviación que se pueda presentar en las rutas, en esta zona de la mina.